Desde aquí, desde el patio 3 de La Blanca de Manizales, quiero enviarles un saludo muy especial a todas nuestras familias. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que están notando mi voz un poquito quebrada. Decirles que no nos olviden, que cometimos un error, pero que todavía somos humanos, somos personas, que tenemos derechos a volver a la sociedad, que nos den otra oportunidad. A todas las personas que están escuchando esto, y sobre todo a nuestras familias, que los queremos, que nosotros sí no los hemos olvidado. Así ustedes nos hayan olvidado, nosotros no. Los queremos y Dios los bendiga y felices fiestas a todos. Desde aquí, desde el patio 3 de la cárcel La Blanca, con mucho amor, mucho cariño de todos los presos, dándoles gratitud, expresándoles a ustedes bendiciones y recuerden que estamos vivos, que seguimos luchando, que queremos seguir adelante, que vamos a seguir con muchos proyectos positivos para la comunidad, enmendar tantos errores que cometimos. Dios los bendiga, los proteja, los cubra con su sangre. Muchas gracias por todo. Dios es poderoso. Muchas veces pensamos en nuestra ausencia. Cuando nosotros patinamos acá, cuando nosotros estamos acá, pensamos de que nunca tenemos una salida. Pero yo estoy seguro de que siempre hay una salida. Y esa salida se llama Jesucristo.